Excuse me. Hello, how are you, Shirley? Pleased to meet you. I beg your pardon. I must appreciate the please, Shirley. Could I possibly meet Dick? I'll go speak. Satisfaction. Wash and wear. ¿Quién es? Mr. Raguzzi. Charlie. Tiene interés por los poplins para el cumpleaños. Ah, en ese caso, Happy Birthday, Charlie. Bueno, no es mi cumpleaños exactamente. Es el cumpleaños de la reina. Nuestra fecha magna. Por eso quisiéramos que el ágape para su majestad reúna a lo más selecto de nuestra comunidad y a lo más representativo de nuestra música vernácula y su danza. Habrán muchos invitados. ¿Algún trago en especial? Scotch, please. Como les venía diciendo, habrá mucha prensa internacional, de manera tal que quisiéramos demostrarle al mundo que nuestra colonia y su juventud son merecedores de su reinado. Después de todo, no tenemos nada que envidiarle a Belfast o Glasgow. Somos la Singapur del Plata, la Hong Kong de América, pero con el swing de Londres y el charme de París. Y el smog de Temperley. Very funny, Dick. Very funny, Dick. Very funny, Dick.
¿Cómo es esto? ¿Sabe una cosa? Yo soy capaz de hacerle un sumario, Delgado, ¿me entiende? ¿Por qué? Cabecita negra, yo te arruino la carrera, vas a volver a la Sargento Cabral, hijo de mí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabe lo que estoy leyendo en sus pupilas, Susana? Lo que va a decir la crítica científica cuando encuentre la caja negra de la nave con el registro de estas conversaciones. Va a decir: confiamos esta misión a un hombre de verdad y no a un cagón. Y en vez de levantarle un monumento, lo van a tomar de punto en la televisión. Van a inventar un personaje que sea un pelotudo, que se asuste por cualquier cosa. Lo va a interpretar un actor de cuarta que se va a llenar de oro mancillando su memoria. ¿Quiere eso, ya? No, no. ¿Quiere eso? No. Déjeme ver. Bueno, dijeron tiempo indeterminado. Tiempo indeterminado puede ser una hora nada más. La única prueba para acusarnos formalmente. Nos vemos obligados a eliminar toda evidencia de esta misión, por lo tanto. Hemos lanzado un misil que impactará contra la nave en breves instantes. Compatriota, muchas gracias por los servicios prestados. Cambio y fuera. ¡Y viva la patria! ¿Pero qué viva la patria, la concha de tu puta madre, hijo de puta? ¡Los recordarán con gloria! ¡Un misil nos están bombardeando! Escúchame, Loiacono, Sorete, ¿qué dijiste? ¡Estamos volviendo para casa! ¡No bombardees más, hijo de mil puta! ¡Paren de bombardearnos! ¡Reventados! ¡Argentinos traidores! ¿Cómo nos van a bombardear a nosotros? ¡Comandante, haga algo! ¡Nos van a matar, por favor! No se puede hacer nada, don John. ¿Cómo no? ¡Estamos volviendo a casa, comandante! No se puede hacer nada. Doctor Besaglio, doctor Olazábal, doctor Jano, por favor, me siguen por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Elena, el doctor Jano... Está comprometiendo su jardín. Thank you.
sos vos. Vos no sos Víctor. Ah, está. ¿Qué es lo que tiene? Está loco. Hoy viene, ¿no? A ver. Los trámites de sucesión de los bienes de Juan Teófilo. Vení a verme, por favor. El campo está embargado. Le debés guita al banco en dólares. Y además le tenés que pagar a mucha gente. ¿Parece fácil ese trabajo? ¿Le juntás todo ese ganado que anda por el monte, por ahí? Sí, ya sé. Pero para eso está Marcial, que vino a dar una mano. Y también Ariel, que vino para lo mismo. ¿Eh? Usted disponga de ellos. Siguiendo la ruta de un pájaro herido. Herminia, alcánzame un poquito de papel higiénico, por favor. Larga el chancho, te lo voy a hacer matar al animal ese, ¿eh? Tráete una ginebra también que me bajó la presión, querida. Esto, no, estas son las fotos donde estoy con María Elvira Villarina en Nágape, tarata. Ay, no me limpio nada y chao, mira. Pero qué joder. ¿Cuál? Yo no creo en Dios. ¿Se olvidó? Usted me lo dijo. No. ¿Qué hace usted? Estamos trabajando. Llego tarde para el casting. Lamentablemente, acaban de darme el papel a mí. Pero si querés pasar, hay otro papel disponible. Sí, buenísimo. Gracias. Adelante. Parodi. Y yo estoy hablando con el jefe del rancho. Que se lo mierda. ¿Entendés? Claro, Parodi. La gente está muerta. ¿Vos no te das cuenta de eso? La gente está muerta. Dudas, no tolero tus dudas. A los dioses les repugna que no creas. No, yo creo. Entonces se lo vas a decir a ellos. Repetí. Yo creo. Yo creo en el poder del hermano. Yo creo en el poder del hermano. Todas. Yo creo en el poder del hermano Miguel. Yo creo en el poder del hermano Miguel. Bien. Son boludas, son desconfiadas y son putas. La que vino después de Juana, Nina, también tenía un amante. No. ¿Qué? ¿Ella te lo contó? Las mujeres son putas, son cagadoras, les cagan la vida a los pobres boludos. Es... Me enteré yo, se enteró todo el barrio, se enteró todo el mundo. Se enteró también el cornudo del marido y, claro, la recontra cagó a trompadas. Entonces se apareció por el consultorio y, bueno, a pedirme ayuda. ¿Cómo estaba la pobre?
¿Y el tipo qué hizo? ¿Se quedó más tranquilo? No, le dio para que tenga y guarde a la pelotuda esa. Después se tomó el licorcito y bon voyage. Que se joda, por hijo de mi puta. Yo soy Miguel. Saca esto para ir a ayudar acá. Tranquilo. Te voy a revisar a ver cómo estás. ¿Eh? ¿Dónde te vas, puto de mierda? No me digas, así no me hables. Vamos a ver qué es lo que tenés. Tranquilo, José. Tranquilo, por favor. A ver. Agárralo. Vamos, agárralo. Tranquilo, 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 tranquilo. Vos, estamos. Espíritus. Ay, mis boleadoras, recuerdo tanto mis boleadoras. Dejá las boleadoras, Eliodora, dejá las boleadoras. Ah, sí. Esto es bueno saberlo. Yo lo hacía aquí en un club privado que había. Sí, el baile de las boleadoras. ¡Eliodora! Se volvió, ¿por qué me gritás cuando estoy haciendo el número, estúpida? ¡Me desconcentro, tarada! Le voy a contar todo Isabelita que vive allá en España. ¿Qué la conoces, Isabelita? Sí, es una pelotuda, una gorda, chancha. ¿Qué querés? ¿Querés que te regale un adornito para que te mantenga vida durante un tiempo? Nada. Bueno, pero ya ha decidido. Esto es una cosa que es la voluntad de su padre. Bueno, si mi padre lo decidió, puede ser que sea, pero esto no te va a quedar. De acá no te va a quedar nada. Mira, ¿no? Querida, aprendí a hablar. No te va a quedar nada. Nada. Bien. ¿Qué pasa? ¿Te traba la boquita? Eliodora, tengan un poco de... Eliodora, para. ¿Quieres que te mantenga? ¿Quieres que te mantenga? Mira, Eliodora, para. Eliodora, para. Para, Eliodora. ¿Quieres que te meche? No. ¿Quieres que te meche? No. ¿Te duele? No. ¿Te duele mucho?